Hola, familia Pollito. Esperad que respire. Bienvenido a un nuevo vídeo con nosotros. Hoy es martes, día 28 de diciembre. Ya quedan 3 días para terminarme. Acabo de venir de trabajar. Se había quedado aquí mi amiga que se acaba de ir. Se ha tomado un café y se ha ido. Y vigilando a los niños porque Diego hoy ha ido a trabajar. Ayer no fue porque estaba mojado todo, pero hoy se ha ido. Vamos a despertar a los niños y vamos a liarnos con la tarea, que hoy hay que hacer limpieza de la buena. Que ayer estuve en el médico, en el matrón, y ya os contaré que no me dio tiempo a hacer nada. Estuve todo el día entre el hombre que yo trabajo, que me mandó a varios lados por lotería, las colas que hay de lotería inmensas, y el médico. Estuve todo el día para arriba y para abajo, que no me dio tiempo a nada. Quiere decir que hoy hay que hacer limpieza urgente. Y hay que poner secadoras porque aquí sigue chispeando, aquí sigue lloviendo y no se seca la ropa. Así que hay que poner secadoras sí o sí, porque es que tengo eso de ropa plagado. 2 niños, todos los días cambio. Nosotros, digo ropa de trabajar, de estar aquí, quieras que no, sale ropa sí o sí. Así que vamos hoy con la tarea fuerte. Vamos a despertar los primeros y a darle la pastilla. Buenos días. Good morning. Pedrito, ¿ya has quitado esto de la pared? Pedro. Joana. Joana. Pedrito. Hola. Marrano. ¿Quién ha sido? ¿Joana, has sido tú? ¿Qué has sido tú? ¡Qué marranota! Vamos, mi amor. Son las 10 de la mañana ya. Vamos, Pedrito, a tomar una pastilla. Oye, ¿cómo estaba la peli de anoche? Está chula. ¿Está chula? Sí, pero muy. Muy chula. Pedro, ¿te gustó? No. Dile a los pollitos de que estuviste viendo la peli. De Barbie. La rana era Sí. Chelsea. La Chelsea. Sí. Te día este satélite y dirá una sola y otra la tirado. Y dirá, sate una mamá. Y dirá, la salió unos tortitos rojos. Porque se ha puesto malita. No, unos tortitos rojos. Sí. Y Barbie, la grande, ha tenido un tarro y se le ha echado todos los dedos. Ah. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, granuja. Vamos arriba. Mamá. Vamos arriba. Mamá. Mamá. ¿Qué? Ya. Papá va yendo. Papá, una luz. Estaba ¿Vamos o qué? una luz. ¿Vamos? Verle. Carula, que se le pone a la tablet, ¿no ves que la tiene todavía? Le sale ahí el puntito de la tablet verde. ¿Vamos? Te no la dejo esta noche la tablet. Porque no tiene batería, tiene un 15. Se te iba a apagar de seguida, por eso no te lo he dejado, por eso dijiste peli. Y todavía está esta noche sin día No, y esta la noche luz. se pone a cargar. ¿Vale? Pues hoy cereales con leche tocan. Porque ayer fue tostada, hoy cereales con leche. Sí. Sí. Vamos. Arriba. Pues bueno, voy a ver si le doy la pastilla a este niño. Que mirad lo que han hecho con la cama. Han tirado todo el edredón. ¿Los calcetines? ¿Se lo ha comido? Y dirá yo. Tú también los tendrás para.
Venga, vamos. Mira. ¿Eh? Ya se la comió la cama a los calcetines. Vamos a ver si le doy la pastilla y luego después desayunamos. Pues bueno, ya han desayunado. Ya los tengo lavándose los dientes. Ya se están peleando más bien. Ya le he sacado la ropa y se le he preparado a Pedro. Y Joana también tiene la ropa preparada. Para que en toque se laven los dientes, se vista. Ahí. Sí, no a un peo, a un eructo lo que se ha tirado. Ya he puesto también, he sacado de la secadora la ropa del trabajo de Diego. Que se le he lavado todo. Y he puesto una secadora con las sábanas para cambiársela a la cama. Que como no se secan, pues hay que poner la secadora, sí o sí. Voy a ver si recojo todo esto, que... Pedro, ¿sabes abrirla tú solo? Que lleva unos días muy torpe. Venga. Tira, que está últimamente muy tontorrón. Venga. Ábrela solo. Y te echas bien. Que está últimamente... No quiere estar independiente últimamente. Quiere que le abra la pasta de dientes, que se la eche. Ya le falta pedirte que le lave los dientes. Y no, tiene que estar solo. Tata, no me enrollo más, como yo digo. No hagas más el tonto, Pedro, me voy a enfadar. Voy a ver si pongo un poco de música y vamos a liarnos a todo. Voy a ver si quito las sábanas de nuestra cama. Ya, ¿ves cómo si sabes? Doblo la ropa de Diego de trabajar y etcétera, etcétera. Vamos a continuar. About us more as these bright lights they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Pues bueno, ya son las 2:15, ya he venido de trabajar y mirad quién hay aquí. Que me he vuelto. De trabajar, está haciendo huevos y patatas que vamos a comer. Menos yo que voy a comer un poquillo de arroz que quedó de ayer. ¿Eh, gordita? Mamá. A comer la Joana huevos y patatas. Ay, mirad dónde he tenido que atender. Mira. Porque no para de llover y ya llevo 4 las secadoras hoy puestas. ¿Qué, Pedro? Que sí, no empieza a hacer tonto. ¿Guardas ya lo que has tirado? Ya. Venga, o tíralo a la basura, lo que quieras. Total, que he tenido que poner 4 secadoras ya. Y ni por esa, mira. Y la secadora, me queda otro poco que doblar. Pero yo creo... Esto es mi chaqueta que le dejo aquí. Yo creo que de ropa ya está bien la cosa, ¿no? Todo doblado. Para colocarlo ahora. Le he puesto también, he cambiado la sábana, le he puesto las fundas limpias. Vamos, que llevo una mañana de tute buena, buena. Vamos a ver si comemos. Descansamos un ratico y continuamos. Son las 9:55 de la tarde. Y llevo desde anoche, si Pedro va a comerse un huevo, yo otro huevo. Y llevo de la noche, me vaya a llamar gilipollas, yo nunca he sido mujer de antojos, pero llevo desde anoche con obsesión de salmón humado. El otro día me comí un paquete, no. Y llevo desde anoche con la obsesión del salmón humado.
Y ya ahora se le he dicho a Diego, digo, Diego, voy a por salmón ahumado, digo, que tengo ahí queso de ese de untar para ahora para merendar, porque tengo un ansia y un deseo, yo no sé. No. Y mirad cómo estoy. El huevo. Mirad. Y ahora os voy a enseñar que ya estuvimos en el matrón y nos han hecho la primera foto del bebé. ¿A que sí, Pedro? Pedro estuvo viéndola porque Diego allá no fue a trabajar y Joana se quedó con una amiguita. Joana se quedó con una amiguita, pero Pedro sí fue. Te pregunto una cosa. ¿El qué? Te diga, ¿cuándo ha ido tu mamá a hacer la bebé? Hasta Charlito y papá y mamá, una bola, que estaba una once de tía. Ah, sí, pero eso fue ayer, que vimos también ahí una fronce en vestida cantando en la bola. Pero sí, es grande, ¿no, chiquillo? Sí, grande, grande. Grande, la muchacha pero, de fronce cantando. Pero yo te solo te la once no sentía. Bueno, venga, ponte allí a comerte el huevo. Y estuvimos allá en el matrón. Y ahora os contaremos cuando venga Diego qué panzarre nos pegamos. Y os enseñaremos la fotito. Diremos, bueno, la fecha de la ecografía de la Seguridad Social, ya os lo he dicho. Y os diremos la fecha de la ecografía de pago para saber el sexo del bebé, que ya la tenemos también. Así que ahora os contamos cuando venga Diego con mi salmón. Mira que yo nunca le he tirado, me ha gustado, pero no le he tirado mucho salmón, pero es que ahora es obsesión. Es obsesión ahora por el salmón, no sé qué me pasa. Y ya está, bueno, vamos a esperar a ver si viene Dieguito con el salmón y no lo comemos. Tengo a Diego cabreado, porque como he dicho que yo lo he mandado por salmón ahumado al Mercadona y llevo todo el rato poniéndole por WhatsApp. Está tardando mucho, me muero de hambre. Dice, joder, hija mía, que no he tardado ni 5 minutos. Digo, ya es demasiado, que me estoy muriendo de hambre. Y lo tengo cabreado. Eso por ser Día de los Inocentes. Ese chinche, ¿ves? ¿Ves? Es que yo solo no puedo venir a comprar. Dice que ha comprado salmón fumado en vez de ahumado. Mirad cómo tengo la cara de grano, me duele. Si sabéis algún truco casero o algo, por favor, déjamelo por los comentarios, porque es que me duelen mucho, de verdad. Y ya no sé qué echarme ni... Ya no sé. Me duelen, pero es que lo tengo todo, mira. Que son grandes. Mamá, te amo. ¿Qué haces? ¿Te has tirado un peo? ¡Madre mía, Pedro! Pues puedes jugar con los muñecos. Pues entonces, ¿qué quieres, eh? Total, vamos a esperar a que venga, a ver cómo viene. ¿Te ha gustado? ¿Qué? La carrera que te metí. Nah. ¡Mira! Tu broma del Día de la Inocente. ¡Papá, está viendo la cosa! Bueno. No, pero me apetecía de verdad. Un antojo. ¿Cuánto llevo? ¿Ayer qué te dije cuando salimos de comprar? Llevamos 2 días queriendo comprarlo. ¿Pero qué te dije ayer? Mira. Que se me había olvidado. Sí. Y los bombones. Bombones no me has comprado. Eso porque no me quieres. Mira. Diego, ¿no me has comprado los bombones? No. ¿No me quieres? No. ¿Ya voy a comerme el salmón? Mira, y da uno, Ya voy a comerme el salmón. Bueno, ya son las 9:30, ya hemos venido, que hemos estado esto trabajando. Mamá, y como a Vivi estamos está dando un paseo antes de irme a trabajar. Mamá. Diego, ¿me traes la carpeta? Del segundo cajón del mueble de la entrada. Es que tengo la misma angustia. Ah, digo, ¿qué es eso? La mancha está blanca y es de la luz. Hemos estado en Carrefour, hemos estado dando un paseo, después hemos ido a trabajar y después hemos estado en Carrefour.
No. Mirad. Que os voy a enseñar la primera foto del bebé. Ay, la batería. La primera foto del bebé. Esta es la cabecita y el cuerpecito. Está ya todo formadito. ¿Cuál es la cabecita? Esta es la cabeza y el cuerpo. Está todo formado. ¿El cuerpo está aquí? No, la cabeza y el cuerpo. Esto no es. Esto es la barriga de mamá. Lo blanco es la barriga de mamá. ¿Y esto? Eso es el bebé. ¿Está todo bien? Y ya me han mandado para que el día 18 tengo la ecografía y el día 22 pida cita para hacerme. ¿El día 22 para qué era? Ya te sé. El día 22 es para el matrón y tengo que hacerme una analítica de orina. Que he mandado aquí los botecitos para la orina. ¿Y eso qué es? Esto es para ponerlo aquí para sacar la orina. ¿Qué es la orina? El pipí. Ahí está tú. Claro, hago pipí en el bote y del bote se sube al otro botecito. Bueno, está todo bien. Como he dicho en el vídeo, vamos a decir... Diego? Diego, que le he dicho a los pollitos que ya tenemos cita para descubrir el sexo del bebé. La ecografía la tengo el día 18 de enero, la ecografía por la Seguridad Social. Y para descubrir el sexo del bebé será el día 21, viernes de enero. Así que el 21 ya sabremos el sexo del bebé. Y si Dios quiere y todo va bien, lo que vamos a hacer es que, si Dios quiere y se puede, grabaremos. Para que veáis el bebé y todos los movimientos y todo. Dicho esto, os voy a enseñar lo que he comprado del Carrefour. Que no ha sido gran cosa, ha sido más caprichos que otra cosa. Y necesitábamos colonia y geles y champú y hemos comprado eso. Pero os voy a enseñar. Esto que me lo ha regalado Diego. Que es la caja de roja de Nelly de bombones. Que me lo ha regalado Diego, que ya llevaba 3 o 4 días con el antojo de los bombones. Eso, que me ha costado 7... Date quieta, Joana. 7 euros y pico. ¡Un corazón! Comida para la linda, que hacía falta. Que anoche le eché la última. ¿Qué más? Pan de hamburguesa que se ha comprado Diego porque va a cenar hamburguesa Diego. Que estará por ahí la hamburguesa. Esto es el pan. Magreta de esta... Mago, que se ha comprado también Diego, que le gusta mucho. Yo no lo aguanto. Un gel de baño de este de fruta, de Carrefour. Toma, esto se lo lleva ahora Joana, llévaselo a papá. Y un champú de estos de Pal de Dop de promoción, que valen 5,15 euros los dos, de HS. Para, Pedro, para. Toma, esto también se lo lleva a papá. Una colonia para Joana de unicornio. Yo tú no. Que es de cristal bote y huele muy bien. Yo no era mamá. Sí tiene. Tú sí tienes, la nana no tiene. Mamá, la de Jován que yo me compro, que suele valer unos 10,50 euros y está en oferta en Carrefour. Por 7 euros. Y me la he cogido. Un paquete de mortadela que ha hecho Diego, de mortadela de aceituna. Lo que yo voy a cenar. Un paquete de panini, de 2 panini. La cena de los niños, que ha sido pizza de esta Regina. Que quieren ellos pizza. La hamburguesa de Diego, que es de estas gordas. Súper gordas. Esto llévatelo a la cocina, Joana. Sí, venga. Y tú me ayudas, ¿vale? Champú para Joana y para Pedro. Que eso ahora te... ¡Pedro! ¡Uy! Se ha ido. Pedro, llévatelo al baño, cariño. Toma, si puedes. Un paquete de estos extra grandes de Kinder Bueno que me ha comprado Diego. Y a mí me gusta. A mí también. Y a mí. Es que me ha dado por los dulces. Hasta para ti, ¿eh? Hay que compartir, claro está. Un paquete de toallitas. Toma, esto también al baño, Pedro. Ay, muy bien. Y mirad qué monería, por 2,50 euros.
Mirad qué bate de colonia más mono. Que como a mí me encantan los tacones rojos, pues mirad qué chulo. 2,50 €. ¿Eh? Ahí está todo añadiendo estos de. Están súper chulos. Se han llevado otra muchacha a la misma vez a otros dos. Me iba a comprar uno y dice, digo, échate los dos y ya tienes el pan. No, estos son míos. A mí me gusta a ti, Toño. Sí, eso al baño. Venga. Estoy resfriándome, tengo unas mocas raras. Si me veis mucho, hace más días que tengo moco. ¿Balones o eso? ¿Veis? Muy chulo. Eso no, ni. Y ya está, vamos a ver si hacemos la cena. Y me relajo un poco porque llevo que me duele. Llevo toda la tarde que me duele aquí en el lado este. De aquí. Me duele mucho. Es del estrés. Como, es el costilla lo que me duele, todo el costilla este. Mirad, aquí tengo su estría del embarazo de Joana. Y sí, de tu embarazo fue cuando yo estaba embarazada de ti. Porque engordé mucho. Contigo engordé 25 kilos. Deja eso, Pedro lo va a romper. Que te vayas ya. Que te vayas para allá. ¿Y el techo? Bueno, el pecho me engordé 23. Es el lío. Y ahora en este he perdido 2 kilos. Así que. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, aquí despedimos el vídeo, aunque sea cortito. Muchas gracias por todos los que me seguís. Muchas gracias por todos los que me dais consejos buenos y me dejáis comentarios chulos. Muchísimas gracias. Dale a like, suscribiros y activar la campanita.